en instantes por Farala TV. No nos degenere a los niños. Deje que los niños se críen con la valórica de sus padres, que no es precisamente la valórica suya, ministro. Y esto no tiene nada que ver la homosexualidad, ministro. La diputada María Luisa Cordero criticó duramente al ministro de Educación Marco Antonio Ávila, a quien se indica como el principal promotor de impulsar una ideología de género a los estudiantes chilenos. En las palabras de la también psiquiatra, estos temas valóricos deben ser enseñados por los padres en cada casa y que no se ha tratado en los colegios. Cabe recordar que toda esta polémica inició por la distribución de una guía para la sexualidad afectiva que distribuyó el Ministerio de Educación en distintos recintos municipales, que data del año 2017 y al que se le hizo una actualización en mayo de 2023. Y aquel documento entrega sugerencias sobre el trato hacia personas pertenecientes a las diversidades sexuales. Que tiene una fijación que a mí me permitiría incluso decir que tiene que tiene rasgos de un perverso polimorfo, que es una fijación con el tema de los refregoneos, de las espaldas, de la geografía erótica del cuerpo. Tiene preocupación, tiene una obstinación y una fijación con ese tema. Porque el ministro de Educación, en vez de estar hablando de la y le puso sexualidad afectiva. Sexualidad afectiva. El programa sexo afectivo, le vuelvo a repetir, los genitales, el sexo genital y anatómico no tiene representación en las funciones superiores del hombre y de la mujer. No tiene. Pertenece al antiguo cerebro. Al cerebro animal, al remanente del homínido que tenemos dentro del cerebro. ¿Ya? Entonces, la excesiva preocupación sobre la caverna, bueno, ellos hablan de los pueblos originarios, la excesiva preocupación por las cavernas neurofisiológicas es una obstinación de él desde su modo de mirar el mundo. Pero si quieren hacer un poquito de pedagogía, enseñen el verdadero nombre, el genital femenino, así como... El pene es el nombre del órgano genital masculino. Correcto. ¿No es cierto? El equivalente femenino es vulva. Yo cito al famoso ministro de Educación aquí en la sala, esperando que vengan todos, que somos 155, pero no vienen nunca los 155 porque unos andan con licencia para ir a la moneda, etcétera, etcétera. Bueno, los que vengan. Y a calzón quitado, copiando al despalpajo español, decirle: ¿cuántos pares son tres moscas, este caballero? No nos degenere a los niños. Deje que los niños se críen con la valórica de sus padres, que no es precisamente la valórica suya, ministro. Y esto no tiene nada que ver la homosexualidad, ministro. No tiene que ver la homosexualidad. Estamos hablando del respeto por la cultura que a nosotros nos gusta. Es un poco como la frase tan de yo caliente ríase la gente. O sea, si yo quiero ser judeo-cristiana, ¿qué se tienen que meter conmigo? ¿Estamos? ¿Por qué me van a meter el deconstruccionismo marxista ellos? Deconstruyanse entre ellos. Se consiste entre ellos. O lo leen un día que la Irina sea el hombre y al otro día sea la mujer. Háganlo ahí, pues. Pero no me metan a mí en su cuento. ¿Qué te parecen los comentarios de María Luisa Cordero? Cabe recordar que los partidos de derecha anunciaron que acusarán constitucionalmente a Marco Antonio Ávila, apuntando que su cartera impulsa la ideología de género y vulnera el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Sin embargo, esto no sería lo único, ya que también se cuestiona al ministro de no utilizar la ley Aula Segura, que es para erradicar a los violentistas de los establecimientos educacionales. Además, también está el tema de la tómbola que, en definitiva, es un verdadero atentado contra la voluntad de los padres para que sean ellos quienes elijan la educación de sus hijos. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.